Carteles es un género extinto de mono del Nuevo Mundo. Se encontraron fósiles de esta especie en Bahía, Brasil, dentro de las cuevas de Toca da Boa Vista, y originalmente se describió como perteneciente a otro género extinto de Apelidae, Protopithecus. Carteles era un mono muy grande y se considera el miembro más grande de su familia que haya existido jamás, con un peso de hasta 24 kilogramos. A diferencia de la mayoría de los monos del Nuevo Mundo actuales, Carteles probablemente pasó gran parte de su tiempo en el suelo, aunque también era tan competente en la locomoción arbórea como sus parientes vivos más pequeños. Vivió tan recientemente como 15.000 años antes del presente. Los fósiles de Carteles fueron encontrados en 1992 y originalmente fueron asignados al género Protopithecus. Sin embargo, un reexamen posterior de su esqueleto ha mostrado muchas características craneales y postcraneales distintivas. Los elementos del cráneo indican que sus parientes vivos más cercanos son los monos aulladores, y se lo considera un miembro de la subfamilia Alouatinae. Sin embargo, no se sabe con certeza si Carteles podría haber aullado como los monos aulladores actuales.